Es un gusto que me acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astrid Ábalos, desde la sala de redacción de la prensa gráfica, y estas son las noticias más importantes en este jueves. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, confirmó que apoyará con créditos activos a las 68 familias de la residencial Santa Lucía en Ilopango, afectadas por la cárcava que ha carcomido el terreno donde se encuentran sus viviendas. La medida permitirá que las familias no sigan cancelando las cuotas de su actual crédito hipotecario por un año y que puedan tener acceso a alquileres emergentes. Los residentes explicaron que esta situación pudo prevenirse si hace 4 años las autoridades hubieran hecho trabajos de mitigación para evitar que la cárcava carcomiera terreno en época lluviosa. El secretario de Seguridad de Estados Unidos, Kevin McCallinan, visitó este viernes El Salvador para reunirse con el ministro de Seguridad salvadoreño y con otras autoridades con quienes discutió la situación de seguridad y migración en El Salvador, Guatemala y Honduras. Rogelio Rivas, el ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, destacó que en el país se están haciendo los esfuerzos necesarios para reducir la migración ilegal hacia Estados Unidos a través del incremento de la seguridad nacional. Por su parte, el secretario de Seguridad estadounidense destacó el avance que El Salvador ha tenido en materia de seguridad fronteriza y seguridad pública en apenas 4 meses. El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció este jueves que ha instruido al ministro de Hacienda para que duplique de 50 a 100 dólares la pensión mensual de los veteranos de guerra y excombatientes del FMLN. El anuncio del aumento surge después de que durante el mes de agosto diversos miembros del sector protestaran en varios lugares del país para exigir que la cuota se incremente de 50 a 300 dólares. Bukele aseguró que el aumento del pago que recibe en la actualidad este sector se reflejará en los ajustes que se le harán al presupuesto general de la Nación de 2020. Las autoridades federales en Manhattan detuvieron a 6 jóvenes hispanos, presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, por cargos de crimen organizado, armas y drogas. Los sospechosos, con apodos como Smiley, Tricky y Enigma, supuestamente conspiraron para vender metanfetamina en la ciudad de Nueva York. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana, como siempre, con más información. Hasta luego.